Hola a todos, soy Don PJC y esto es Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Y voy a regrabar un... bueno, voy a grabar por primera vez porque no lo he grabado, me cago en Panini. No sé por qué, pero soy muy fail, soy subnormal también. Y creía que había puesto la grabación, el programa de grabar, pero no, ni lo había abierto. Así que nada, he jugado una de las misiones que mejor he hecho en toda mi vida de este juego. Y resulta que no lo he grabado. Pero bueno, en fin, tenemos extraído el comandante de la columna blindada. ¿Qué más? Asegurado los diamantes en bruto escondidos por el comandante de la columna blindada. Muy bien. Y asegurado el plano que lleva el helicóptero de combate. Asegurado. Madre mía, ¿y cómo se hace eso? Bueno, no sé, pero vamos a hacer la misión. Vámonos para allá. Así pues, venga, para acá y... ok. Episodio 41. Guerra subsidiaria sin fin. Ya os aviso que va a ser un capítulo bastante interesante, ¿eh? No lo tomes a la ligera, vale. Aquí hay cositas que hay que hacer. Primero, vale, aquí mi pregunta es, ¿tengo que esperar a que los tanques lleguen o no? Porque no lo sé. Extraído el comandante de la columna blindada, pero supongo que... No lo sé, la verdad. Realmente no lo sé. Como veis, por aquí se acercan. Son dos tanques y por aquí uno solitario. Y vamos a ir en primer lugar donde estamos nosotros, que no lo sé. A ver, nos bajamos y vamos a ver qué, por dónde vamos. Bien, en primer lugar voy a ir aquí. Y en segundo lugar vamos a ir más para acá. Viene rápido, así que creo que lo suyo sería ponerlo aquí, en B. Muy bien, vale, vamos a pillar el coche cuanto antes y vamos a ir a... La verdad es que ha sido una misión sencillita, muy rápida. Tardé como 9 minutos, creo que fueron. Así que, bueno, espero tardar lo mismo. Y estoy hablando sin tener que cortar nada. Uy, creía que... creía que me iba a poder cargar el árbol, pero no. Ya veo yo que no. Vale, ponemos aquí. Aunque ahora me está saliendo peor. Son las ganas de que me salga todo peor. Pero bueno, ponemos una aquí y nos largamos. Y vamos a... Cuidado, ¿eh? Cuidado, Pablo. Cuidado, no la vayas a cagar aquí. Bien, perfecto. Ahora tenemos que ir a B. Pero antes... Tenemos que poner el sitio para luego localizarlo, que será C. Muy bien. Ahora ya sí que podemos ir a B. Y como veis, está como unos 300 metros prácticamente de diferencia el tanque de nuestro punto objetivo. Así que, bueno, vamos a ver si llegamos bien. Que ya os digo yo que cuando lo grabé... Bueno, cuando lo jugué, mejor dicho, pues lo jugué bastante bien, la verdad. Fue un capítulo que quedó estupendo. Hubo muy pocos fails. Vale, lógicamente está viniendo, así que tenemos que ir por otra parte, porque está cercano. Vale, 200 metros. Vale, ya no me las quiero jugar más. No me las quiero jugar más. No me las quiero jugar para nada más. ¡No! ¡No! ¡Maldito fail de mierda! ¡Maldito fail de mierda, tío! O sea, es que me cago en Panini, en su madre y en todo. O sea, es que no puedo ser más fail, tío. No puedo ser más malditamente fail. Vamos a ver. Me cago en Panini, chaval. Es que no puedo ser más gafe, ¿eh? ¿A que no? Tenemos dos objetivos. Sí, he hecho un corte, señores. He hecho un maldito y asqueroso corte. ¿Por dónde viene? Me acojones. No,
No, ¿a dónde vas? Ahí está. Ahí está, vámonos. Venga, hasta luego, Luca. Y este tío no me ve para nada. LOL, está disparando, pero porque sí, ¿no? O sea, se ha puesto a disparar porque sí, porque verme no me ha visto. Jolines, chaval. Vale, pues ya está, hecho, completado. Y esto me lo puedo llevar. De aquí, perfecto. Que pregunto. ¿No le he gastado, en serio? No sé qué ha pasado, pero bueno. Vamos a ver, tenemos otro objetivo allí, en esa parte. Pues nada, vamos a por él. Es más, tenemos uno en B y otro en ningún lado, ¿no? Ningún lado, en B. Vale, pues tenemos que irnos. No, tenemos dos objetivos. ¿Y por qué no los veo en el mapa? Me cago en Panini, tío. Vale, vale, aquí está. Y está yendo para acá. Bueno, vamos a ir primero aquí, a esta parte, a E. Y ya está, me la juego. Vámonos, corriendo, 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 corriendo. Y llegamos más o menos. El punto está relativamente cerca. Relativamente cerca. Venga, joder. Venga, cojones. Vale, tranquilidad. Tranquilidad. No pasa nada, no pasa nada. Venga, venga, ya será mismo. Perfecto, ahora vámonos otra vez de nuevo. Me cago en Panini, en serio. Tenía que hacerlo no del todo tan bien como lo hice antes, pero bueno, es lo que hay, Pablo. Es lo que hay. Vale, vámonos. Muy buena, muy buena. Me tengo que quedar ahí trabado. Me cago en Panini. Venga, vámonos, 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 vámonos. Ya. Y mientras tanto tenemos que irnos acá. Mierda. Vamos a tomar un atajillo. No, si me va a ver. Si me va a ver al final. Vámonos. Vale, pues no lo he hecho tan mal. Al final no lo he hecho tan mal, ¿eh? Ahora toca el helicóptero. Para ello tenemos una cosa llamada apoyo de compañero. Apoyo de compañero que es nuestro compañero de Walker, el cual lo vamos a poner aquí. Venga, rapidito, por favor, ¿eh? Por otra parte, no sabría yo bien lo que tengo que hacer. O sea, el objetivo secundario realmente no sé cómo hacerlo, pero no voy a esperar. Además, porque va a ser un capítulo un poquillo más largo, ¿eh? De lo normal. Así que nada, mientras tanto me voy a acercar yo al helicóptero, ya que el helicóptero, pues parece que no sé dónde va el helicóptero de los huevos. Supuestamente viene para acá, pero como que no lo veo. Y de momento tampoco veo a nadie por aquí, así que no hay mucho más, mucho que temer. O sea, veo gente ahí, pero ningún problema. Ningún problema. Vale, nuestro compañero ya está. Así que venga, vamos a esperar a que venga. Ven, compañero, ¿dónde estás? Vale, está aquí. Sí, señor, vámonos, vámonos, vámonos. Y todavía no llego a darle. Vale, voy a intentar darle desde aquí. A lo mejor debería, no lo sé. Vale, me voy a mover un poco más. Estoy demasiado cerca. Vámonos para atrás. Porque estoy demasiado cerca, como digo. Vale, y aquí. Y aquí está bajando. Venga, venga, venga. Yo le doy porque es que le tiré 4 y no murió. Vale, recarga, compañero. Y otro más, ¿por qué no? Madre mía, ahora sí, ¿eh? Que tuve que tirar 6. O sea, porque fallé uno. Dio en un árbol. Madre mía, venga, pues ahora nos vamos. Y ahora nos vamos y ya está, o sea, así tal cual. Del tirón. Como veis, bastante sencillito, aunque he tenido mis fails, la verdad. Pero joder, en serio, es que nunca me salen los capítulos tan reales como me salió anteriormente, tío. O sea, la primera vez que se juegan es cuando salen de verdad buenos. Y el comentario y todo, me cago en Panini. Qué lástima que no lo hubiese grabado. Además de todo lo que va a venir ahora.
Informe. Vale, esto podemos pasarlo. ¿Y qué más? Tenemos una emergencia. ¿Eh? ¿Y eso? I'd only just employed the security team. I've sent in a rescue team to help, but they haven't returned. Boss, I need you on this. Vale. To Mother Base ASAP. Vale, no me enteré de eso, ¿eh? Cuando lo jugué no me enteré de eso. Aunque la imagen parece igual. There's been another outbreak in the laboratory. The quarantine platform. We sent a team to investigate and recover the survivors, but they haven't returned. Pero, o sea, esto... Yo iré solo. Es que no sabéis lo que ha pasado antes, joder. Me cago en todo, joder. No sabéis de qué están hablando, seguramente. Es que me cago en todo lo que hable, tío. First off, check how much the infection has spread. Rescue comes next, after we know the situation. When you're ready to move, just use the iDroid. Joder, tronco. Es que me cago en todo. Es que no es la misma escena, es que es otra, es que es la de la nueva, es que es la del nuevo capítulo. Continuará. Continuará, esto, es que esto... Esto no es lo que yo vi, me cago en Panini, tío. Es que, tío, es que no, cojones, es que no. Y además reaparezco aquí. Y ya, sí, me cago en Panini, en Sumatra y en todo, coño, con mi maldita mala suerte que tengo, tío. Es que flipante la mala suerte que tengo, señores. Me voy a quitar el auricular porque me están rayando la cabeza. Joder, es que vaya tela de mala suerte. A ver, os cuento. Yo he hecho... Es que... Yo he hecho este capítulo, el 41, y lo he jugado porque soy gilipollas sin el programa abierto de grabación. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Que no he grabado una mierda? Bien, pues nada, y voy hoy a regrabarlo. ¿Y qué pasa? Pues que no es lo mismo del otro día. ¿Por qué no es lo mismo? Pues porque en el al llegar a la madre a la Mother Base vi un vídeo, el cual lo vais a tener aquí, pero obviamente es un vídeo que voy a intentar pillar de algún canal o de YouTube, vamos. Así que, joder, es lo que me jode, pero bueno, lo vais a ver a continuación y ya sabéis por qué me jode tanto. Boss, as we suspected, the mastermind behind the kids' escape was Eli. It's hard to believe, but apparently he'd been plotting an armed uprising against us. He could be hiding something else, too. Ocelot's gonna press him for answers. Get back here as quick as you can. Where is he? I told you. Your father's not here. They're back. Yes, they're back. But don't get any bright ideas. Your quarters are under full surveillance. Your weapons privileges have been suspended. No more uprisings for you. Did you really think it would be that easy, Commander? You'll get your boys back. Hell, even see the boss too. But first... I need to know what you sent them to do. They wanted to leave. To their homelands. They wanted to go home. That's all. So they were just homesick then? Not quite. Militia warlords, PFs, the armies that murder their families. Cousins, brothers, parents. They all had someone they wanted to kill. I told them, last chance to face the world with no regrets. Last chance? You better be ready for your drag back here. Ready to face the world as enemies.
not like you! Goodbye, Father. I don't need you anymore. Really an accident? Or did Eli just rig it to stir up the boys? Either way, he had to have been planning for this all along. Bidding farewell to the world. Boss, we're looking for the kids in Sahalampavis, but there's still no sign of them. We don't know if the chopper pilot is alive either. What have we gone and put in the hands of those kids? We don't know how bad this is until we find them. Also, regarding our concerns about Eli, I finished looking into whether or not he's a product of that project. I have an answer. I put it on tape. Give it a listen. Bueno, pues supongo que ya habréis visto el vídeo, eso espero. Así que simplemente deciros que después de ese vídeo, aparte de ese vídeo, se nos desbloquearon varias cintas de casetes. Y por tanto, como veis, bastante interesante el vídeo. Madre mía, cómo voy a tener que editar yo esto, es que voy a flipar. Bueno, en serio, no tenéis ni una idea de las horas que voy a tener que dedicar a este maldito vídeo. Bien, casetes. Tenemos información diferente. La primera, interrogatorio de Wade Emmerich, el cual yo ya lo he escuchado, pero vosotros no. Their questions. I had no idea they would actually try to fix it. I mean, can you imagine a child piloting it? Sure, easily. It wouldn't work. Pues claro que sí, me lo imagino. Es más, vosotros habéis visto ya a alguien dentro. Who did you try? I didn't. Did you put your son in it? We never did that. Su nombre era Hal, wasn't it? También llamado Tacón. But you made him pilot Sahalanthropus. You used him in your experiments. He wanted to get in. Lo ve, ahora se afirma. Nota, se contradice todo el maldito rato. Entonces sí, estuvo contigo. We were happy. You're still happy now. Changing your lies to suit the listener and getting by slipping through the cracks. Building layer upon layer of convenient stories until nothing means anything to you anymore. You're happy all the time because you don't even notice you're doing it. Think hard. Who are you really? You're not a victim and you're not the silent majority. You're a perpetrator and a petty hypocrite. The real world doesn't make you suffer. It's the other way around. Vale, pues tenemos más cositas como por ejemplo, a ver dónde está. Aquí está, Skullface 5. Skullface, real name unknown. Born in Hungary, more specifically northern Transylvania, after it reverted to Hungary from Romania. While he was young, the country allied with Germany as part of the Axis powers, but later during the war, it came under Soviet occupation. The Hungarians struggled for independence, but the Soviets came down hard. Just like he said, time and again, the country was ruled by a foreign tongue. When he was a young boy, he lost his native language, the bedrock for any developing child. His country, his family, his face, his identity, everything was stolen from him. All he had left was his skull. Skullface first tried his hand at espionage during all the chaos from the war. Agents, military officials, and soldiers who operated out of Hungary during the war vanished over the course of several months. This Soviet spy hunt rocked the counter-intel world. Mysterious fatal illnesses, accidental deaths, drownings, people having strokes behind closed doors. Just like Stalin, no one knew who was behind it.
but all you need to do was look for who had the motive. They were all taken out by a man without a face. And now we've got an idea of how he did it too. He got revenge for his people, but he wasn't finished. Skullface defected to the West, eventually ended up with the SAS. That's where he met Zero. It's possible he began planning this whole thing back then. Puede ser. It's hard to say. In any case, Zero made him his XO. He always did have a thing for oddballs. But this one was set to lead a unit no one else would know about. When Zero created... Y ahí vemos la formación de XOF. XOF as a support team. An unconventional special forces unit designed to support Fox, make it stronger. With Skullface given the orders. Zero never even told the boss about it. Nor the CIA, naturally. If Fox was Zero's silver bullet, XOF was the recoil when he pulled the trigger. Just like Newton's third law. While you were with Fox, Skullface was operating behind the scenes. Sometimes as your backup, sometimes as a mole or a scout, sometimes as your cleanup crew. Fox's tail, making sure the mission succeeded and that you survived. We only have his word to go on, but Skullface's goal was revenge against those who'd use language. Pero se ha convertido también en uno de los que los someten. People's identity by forcing a new tongue on them. Those using the power of language to control information. Naturally, that set his sights on Zero. To Zero, English was simply the most convenient code. But to Skullface, English was a parasite. And by eradicating it, he'd stop the world from being eaten away. If that didn't work, he was ready to see the world scorched by nuclear fire. El plan B. To save language, culture, and race from annihilation. He was willing to overstep the hands of the doomsday clock. That is, of course, if you believe anything he had to say. Bien, más cositas. A ver, que yo recuerde. El objetivo de Skullface me parece que no. No, eso es lo que hemos escuchado, perdón. Las hamburguesas, sí. El escape de los niños, vale. Los miedos de Ocelot. Voluntad de los niños. Creo que la quinta la hemos hecho al final, ¿o no? La quinta sí la hemos... La vimos, ¿no? La amenaza de Ellie y el objetivo de Ellie. Sí, la quinta la vimos. La sexta. Back all the child soldiers who escaped. Eli knew they'd return. Interesante esta, ¿eh? Esta cinta, aunque no esté en amarillo. I guess they got a message to him somehow. Eli wasn't put in the corner in time out. He was locked up in that room. Y lo aislaron completamente. Then how did he find out? ¿Cómo lo supo? There's only one possibility I can think of. The Soviet Union has been researching military applications for psi phenomena. Psi? Things like psychokinesis and ESP. Extrasensory perception. You mean moving objects without touching them? Knowing what card somebody's holding up? Psychic powers? Come on. I thought that was just another bunch of disinformation aimed at the West. Just bear with me a second. One type of ESP is telepathy. It's the ability to know another person's thoughts through nonverbal means. You're saying Eli read our minds? It's the only idea that doesn't involve someone getting to him. Ocelot. Look, psi research isn't some hocus-pocus. It's all evidence-based, scientific... There's gotta be another explanation. Maybe one of the kids stuck a note to your back. I hope that's the case. But I am convinced that they have, or Eli has, a connection to some force we have yet to identify. You better watch yourself, boss. How am I supposed to do that? If he is depending on something for help, well, that's his Achilles heel. If you can figure out what that something is, you might be able to use it against him. I'll keep that in mind. Oh, and the medical team is looking after the kids left on Mother Base. For the moment, they don't seem too panicked. But boss, get this. Eli got those kids to plot their armed uprising as a diversion. Mm-hmm. All so he could steal Sahelanthropus and escape. That brat got us good. Nos engañó completamente. Set us up and knocked us down. And then there's that mystery kid. Estaba ese niño misterioso que estaba con Eli. Working together. I'd say things won't be over for a long time yet. Ese misterioso, el de la telequinesis, que bueno, aquí dicen niño, yo creo que es una niña, pero bueno, por el pelo y demás.
Y supongo que esa, pues yo voy a decir la niña, ¿vale? Yo creo que esa niña especial, pues creo que es la que le dijo todo a él y toda la información a él, ya que ella puede atravesar paredes y todo. E incluso el vídeo que hemos visto antes, no el que os he puesto en plan así cortando, sino el de antes, el del capítulo para el de continuará. Pues eso es el virus de ella, supongo. El virus de ella la habrá tirado para hacer algo, para causar problemas, yo qué sé. Eso es lo que yo creo. O a lo mejor ha dejado algo, es que no lo sé. Yo creo que es eso. Ojo con las hamburguesas, que también está bastante graciosete. Rise and shine, old timer. It is complete. I had our best and brightest working overtime, fine-tuning the greatest burger the world has ever known. I call it La hamburguesa química. Ta 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 tan. Qué color tan raro. Supongo que el color es para darle originalidad. Que es lo que él decía. Tiene que destacar en algo, aparte de los ingredientes. Tiene que destacar a simple vista, vamos. Un mordisco no te va a matar, pero casi. Estas cintas, joder, me entra un hambre. Es perfecta. Me recuerda a los sabores de mi juventud, flipas. Los letreros de neón en la carretera, puedo verlos. Flipas. Y además es barata hacerla, ¿eh? Como vemos, parece que realmente es la hamburguesa perfecta, ¿eh? Aquí se empieza a ir un poco la olla a Miller, ¿eh? Pax Hamburgana. Skullface thought that destruction was the way to free the peoples of the world from American imperialism. But this is different. Tackling something head-on just makes for more conflict. Only by uniting the world can its various inhabitants truly become free. Having lived as an American parasite as long as I have, I know what I'm talking about. The chemical burger is poised to be the greatest liberating force the Como world veis, está un ever poco known. flipando, ¿eh? All I need is a better brand image, starting with a name. I've got to run, old timer. I'll catch you later. Perfecto, pues nada, eso es prácticamente todo. Luego de esto tuve que ir a lo que viene siendo el centro de tuve que ir a lo que viene siendo la plataforma de I+T, aquí donde Emerich estaba trabajando en el tanque bípedo, en el tanque araña, como yo lo llamo. Y nada, le eché un vistacito, supuestamente era algo importante ir allí. Entré, pero no hubo ningún vídeo ni nada. O sea, solamente Emerys me dijo, Snake, ¿qué tal? Y ya está. Y no podía. Supuestamente tenía que probar el tanque, pero no lo pude probar ni sabía cómo. Así que nada, creo que esto es todo. Ahora sí que sí. Espero que os haya gustado, como siempre. Madre mía, cuántos fails. Y nada, hasta más ver. Adiós. You could be my one and only. I can be your one. Come on, let's take it slowly. I'll show you how it's done. I ain't never seen me tie before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar.